de Primera Página. La mujer venezolana es luchadora, trabajadora, buena madre y bella. Precisamente estas características también las tiene mi entrevistada el día de hoy, Norquis Batista, quien nos acompaña en estudio para celebrar el Día de la Mujer. Bienvenida, Norquis. Gracias. Bueno, contentísima y felicitaciones para todas esas mujeres como yo, como tú, que tenemos que madrugar todos los días para salir a trabajar y independientemente del cansancio tenemos que ser madres y ama de casa muchas veces. Norquis, mañana recibes una distinción de la Gobernación de Miranda. ¿Cómo te sientes y cómo describes tú a la mujer venezolana? Bueno, primero me llena muchísimo de orgullo y bueno, agradecidísima de que me hayan tenido en cuenta para este reconocimiento. Y definitivamente todas las mujeres venezolanas justamente somos luchadoras, trabajadoras, amas de casa, somos amantes, mujer, novias, o sea, tenemos tiempo para hacer de todo. A mí yo a veces digo, Dios mío, ¿cómo pude hacer tanto en el día? ¿Y cómo todavía me queda tiempo? Y sigo teniendo energía al final del día. Y me siento orgullosa de ser mujer, porque además damos vida, traemos al mundo a seres humanos, y sin nosotras, pues creo que el universo no estuviera lleno de seres humanos. Entonces, claro, aparte de la creación de Dios, que es el primero en todo, pero si nosotras las mujeres, no hay vida, definitivamente. Y al igual que tú, creo que lo mejor de ser mujer es poder convertirnos en madre. Es así. Norquis, países latinoamericanos han tenido la oportunidad de ser dirigidos por mujeres, incluso en Estados Unidos casi logran tener una mujer presidente. ¿Crees que eso es posible en un país como Venezuela? Bueno, yo creo que a Venezuela le hace falta una mujer. Le hace falta una mujer, ya basta de depender de hombres para poder salir adelante. Y justamente de eso hablamos en Reina Pepiada, que es la obra que estoy haciendo actualmente y que hoy precisamente vamos a estar en el Teatro Escena 8 a las 7:30 de la noche y mañana jueves también. Reina Pepiada, Reina es una mujer venezolana, es por decir Venezuela, y ella cree en todos estos hombres que pasan por su vida, ella cree que no puede dormir sin un hombre, que no puede vivir sin un hombre, y así está Venezuela. Venezuela está dependiendo de un hombre y yo creo que le hace falta una mujer que sepa llevar las riendas, que sepa dominar a la familia, que sepa, yo soy madre soltera y estoy con Sebastián y yo trabajo hoy en día miércoles, jueves, viernes con Reina Pepiada, sábado, domingo con Orgasmos, la obra, regresando los lunes. Sin embargo, cuando llego los lunes, llego corriendo a cocinar para toda la semana y estoy en esa constante actividad y en el constante trabajo, que yo creo que eso es lo que le hace falta al país. Al país le hace falta organización, le hace falta disciplina, le hace falta carácter, le hace falta normas, reglas, morales, no sé, o sea, le hace falta valores. Entonces yo creo que sí, hace falta una mujer con guáramo, no sé si sea yo, pero le hace falta. Hablamos de esas 6 funciones que comienzan hoy en el Escena 8, pero quería preguntarte, ¿qué tan receptivo ha sido el venezolano pues, con esta primera temporada que tuvieron en el Centro Cultural BOD? Bueno, estuvimos todas las funciones agotadas, gracias a Dios. Obviamente la vida está llena de cambios y esos cambios pues le tocó a Reina Pepiada. Cumplimos una temporada, como lo hablamos en un principio, para hacerla en BOD, culminamos esa temporada con funciones agotadas, gracias a Dios, y decidimos brincar a otro espacio o mudarnos a otro espacio como lo es el Teatro Escena 8 allí en Las Mercedes. Y que para mucha gente que se pregunta, bueno, pero la inseguridad, ¿cómo hacemos con el tema del estacionamiento, los carros, no sé qué? Hay seguridad. Tienen Vale Parque y pueden dejar sus carros allí también para que se los estacionen. Pueden estar con los ojos cerrados tranquilamente. También se van a divertir y la van a pasar rico. Y además está todo el camino, toda esa vía iluminada. Van a pasar un rato agradable y súper chévere. No hay de qué preocuparse. Además que hoy en día en Venezuela, en cualquier lugar, estamos inseguros. Así es. Pero bueno, confiemos en que todo va a estar bien. Y además hace falta relajarse y distraerse también. En estos tiempos de tanto estrés y de tanta presión, reírse hace falta, es bueno para la salud. Hablemos precisamente sobre el elenco que te acompaña en Reina Pepiada. ¿Qué tan gratificante es para ti compartir con Caridad Canelón, Haroldo Betancourt y qué le aporta cada uno a la pieza? Bueno, imagínate lo que significa para mí trabajar con Caridad Canelón. Me llena de orgullo, me llena de wow,
De mucho orgullo, definitivamente esa es la palabra completa. Ahí cabe perfectamente orgullo cuando se habla de Caridad Canelón y de mucho aprendizaje también, igual que Haroldo Betancourt. Bueno, trabajé con ellos en las últimas novelas. Justamente en Televen se va a estrenar una serie el lunes, okay, A Prueba de Fe, donde Caridad Canelón es mi madre. Hicimos otra novela en Venevisión, en Radio Caracas Televisión, casa productora ahora, Corazón Traicionado, donde ella era mi madre, y donde Jorge Zucchi me planteó hacer esta obra de teatro, Reina Pepiada, y yo le dije, bueno, pero yo quiero que esté Caridad Canelón y que esté Haroldo Betancourt. Y luego, pues, se fueron desarrollando todos estos personajes que están maravillosos. Juan de Mata, que es Osvaldo Macho, es espectacular, se van a divertir muchísimo, lo van a adorar. Es de estos personajes que tú los agarras así y te lo metes en el bolsillo en un segundo. De verdad que vale la pena disfrutarla. Y bueno, contentísima de estar con todos estos personajes dentro de la función. Pero como Norquis Batista no para, además de todos estos proyectos que nos está comentando, también está promocionando la pieza Orgasmos, que este 2017 cumple 8 años. Sí, gracias a Dios. Este fin de semana tienes una función especial, me estabas comentando, y también hay planes fuera de nuestra frontera. Sí, bueno, voy a estar en Cagua, este sábado vamos a estar en Cagua. Allí en mi Instagram, @Norquis_Batista, estoy pasando constantemente información y dónde me voy a presentar. Allí están los números telefónicos para que pidan sus entradas en Cagua este fin de semana, este sábado. Este mes vamos a estar en Maracaibo, en el Teatro Lía Bermúdez. En el Lía Bermúdez vamos a estar en Maracay, vamos a estar en Barquisimeto también, en el Teatro Juárez. Y pues nada, vamos a Chile, vamos a estar en Ecuador, está por verse Canadá, okay, si Dios quiere Houston, Miami. Y bueno, seguimos dejando el nombre de Venezuela en alto. Estuvimos en Noruega, en los Emiratos Árabes, en algún momento, y seguimos haciendo el trabajo y llevando a Venezuela en alto y poniéndola en ese lugarcito donde siempre debió estar y nunca debió bajar. ¿Cómo logras mantener tanto tiempo una pieza sobre las tablas? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? Bueno, yo creo que el secreto está en lo que se dice, en toda la información que se maneja dentro de esta pieza. Orgasmos es una obra 100% informativa. Hablamos de la educación de la pareja, hablamos de la comunicación en la pareja, baja autoestima, del conocimiento del cuerpo, hablamos de la frigidez de una manera jocosa, divertida. La gente piensa en orgasmo y se imagina cualquier cosa. No, esto es una obra completamente jocosa, 100% informativa, y donde la gente además se va a divertir, se muere de la risa desde que llega hasta que se va. Hablamos de esos detalles que los hombres deben tener con las mujeres, del cuidado que los hombres deben tener con las mujeres al tratarla cuando están en la intimidad. Es una obra que vale la pena verla y no perdérsela, pero bueno, llena de muchas expectativas, porque entre Reina Pepiada y Orgasmos, imagínate, estoy miércoles, jueves y viernes con Reina Pepiada aquí en Caracas, y próximamente comienza la gira. Y con Orgasmo no sé cómo voy a hacer, pero estoy contenta, estoy agradecida, porque en estos tiempos difíciles trabajar es muy complicado. Yo le doy gracias a Dios todos los días de mi vida por tener trabajo y por poder llevar el pan a mi casa todos los días y mantener a mi hijo también. Norquis, no puedo dejarte ir sin preguntarte cómo está tu corazón. Sabemos que Sebastián, tu hijo, ocupa gran parte de él, pero sí. ¿Hay un hombre por ahí o no hay alguien que te acompañe ahorita? No, chica, los hombres son muy miedosos. Yo no sé por qué me tienen tanto miedo, qué horror. Es horrible, pero no, estoy solita, estoy tranquila. También es una decisión, yo creo que cuando estás sola lo decides. Estoy solita, para tener un novio hay que invertir mucho tiempo. Y bueno, ya llegará ese hombre valiente, que se me acerque con una flor y me diga, hola, por lo menos. Norquis, nos debemos ir, pero quién mejor que tú entonces para que invites a la audiencia que ve Primera Página y que te acompaña a partir de hoy en el Escena 8, y además le dejo un mensaje a esas mujeres venezolanas que como tú luchan todos los días. Bueno, pues ya lo saben, vamos a estar hoy miércoles y mañana jueves en el Teatro Escena 8. Sus entradas pueden encontrarlas en www.ticketmundo.com o allí en las taquillas del teatro también las pueden comprar. Si quieren adelantar el trabajo pueden pasar por allí. Vamos a estar solo 6 funciones, miércoles, jueves de esta semana, la próxima y la de arriba.
Y bueno, con Orgasmos la Obra también continúo. En mis redes sociales siempre estoy pasando información. Y a todas esas mujeres que como yo, como tú, que tenemos que madrugar todos los días para salir a trabajar y llevar el pan a la casa, feliz día. Disfrútenlo todos los días de la vida. Yo lo disfruto siempre. Y pues nada, espero que pasen un día espectacular y un fuerte abrazo de mi parte, a seguir luchando. Gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Ustedes. Bienvenida siempre a Primera Página. Gracias, gracias. Feliz día. 8:19 de la mañana, debemos hacer una pausa, ya regresamos. Usted está viendo Primera Página.